una noche llena de cine, música y danza. De esta manera, la capital guatemalteca se engalana para presentar el 13º Festival de Cine de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica, FICMAYAP 2018. La Gala Inaugural en la capital guatemalteca reúne una muestra de varios filmes y videos de diversos países de América Latina. También contó con la presencia del grupo maya Cacchiquel Tzotzil, originarios del Tablón Sololá, con su amplia propuesta melódica basada en creaciones a partir de instrumentos prehispánicos y tradicionales construidos por el propio grupo. Nosotros hacemos un tipo de cine que le conocemos como cine alternativo, un cine que permite reflexionar, visibilizar la existencia de nuestros pueblos, reconocer nuestros derechos como pueblos indígenas, defender nuestras tierras y territorios. Es parte del ejercicio a través de la visibilización de estos materiales que producimos como cineastas indígenas. Y evidentemente la sociedad se siente identificada con los contenidos que se están desarrollando. Este es un festival que no es de alfombra roja. Es un festival con sabor a tierra, porque está en contacto con la realidad social del país y de las comunidades. Desde sus inicios en el año de 1985 en México, el festival surge con la idea de generar espacios para visibilizar materiales audiovisuales de cineastas indígenas y no indígenas que aborden temáticas de memoria, lucha, organización comunitaria y la vida de los pueblos indígenas en el mundo. Fueron más de 300 cineastas y documentalistas los que inscribieron sus obras. Los curadores y organizadores del festival dicen que fue emocionante como comité tener contacto con tanta belleza, creatividad e historias de los pueblos del mundo. El Festival FICMAYAP 2018 se realiza hasta el 11 de octubre en el Cine Teatro Lux del Centro Histórico, con una gran agenda de actividades culturales y artísticas, muestra de cine y foros. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.